queremos ver pavimentada esta calle, Neto. Sí. Ah, toda esta carretera desde allá, de la pavimentada, desde la longitudinal, hasta allá San Carlos. ¿Ya conoce San Carlos usted, no? No, no he Bueno, ido ni ¿no? una vez. Esta es la calle que camina Don Aquileo, Niña Rosita. Y ha salido un proyecto. Gracias al Ajá. señor alcalde ahí, Don Edgardo Portillo, de aquí de Ciudad Dolores. Vamos aquí a dar una caminadita. Nosotros esperamos ver esta calle pavimentada, Neto. Mire, allá andan los de. Mire, ve, Neto. Esos camiones que dejaron del MOC, Ministerio de Obras Públicas. Y por allá están trabajando ya, ve. Ahí no se alcanza a ver. Ey, vamos a pasar, pero con todo aquí cuando ya esté pavimentado, ¿va? Sí, te lo Ah. sí. Esta es la calle que va desde el desvío de Montecristo hasta San Carlos. ¿Estamos, Neto? Vamos. Ah, ¿cómo que digo que le va a proponer que se case con usted la Ah, Alejandrita? así que poner el testimonio. ¿A la Alejandrita? Sí. ¿O sí? No, sí. ¿Cómo estamos? Mándenle un saludo a la gente, pues. Ay, saludito a la gente, están viendo. Ey, Saludito. yo lo invité porque no quiero andar solo y para arriba. Va, Sí, tenemos que caminar un rato. un rato. ¿Estamos entonces? Estamos. Ya nos falta un ratito más de caminar, Neto. En carro, después tenemos que darle pie. Mira, con el polvoso, el voladito este. Démosle, Neto. Démosle, porque vienen más carros y nos van a empolvar. Pero si hay polvo, Neto. Para allá, va a seguir la pavimentada, ¿eh? Sí, para allá. Y aquí está el desvío para salir por donde va un Aquileo, ¿eh? Vámonos. ¿Qué está lejos, va? Está larguito. Sudando bien. Sí. Vaya, mire, ve. Aquí donde vive Don Aquileo. Ajá. ¿Ah? ¿Qué le parece? Bien. Va, que está lejos, va. Está lejito, pero ya estamos por aquí. Ya llegamos. Ya llegamos. Sí, la ayuda de este día es gracias a un suscriptor. Bueno, él es originario de la zona de San Gerardo, de una de las zonas rurales allí de San Gerardo. Sí. A quien le agradecemos y le vamos a estar ahí notificando que ya la ayuda la vamos a dejar ver en este video. Yo veo que han comprado un molino nuevo aquí. No están, no, como no sé, ahí están. Han puesto un molino, este molino. ¿Está nuevo, Neto? ¿Ah? Está nuevo. Está bonito, ¿ah? Sí. Para. Y moler así, no hay que ir a. No, que como aquí no hay molinos de esos de. Que Nada. hay en otra zona. Bueno, sí. Buena. ¿Cómo están? Buena, ¿cómo estamos? Adelante. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Mira, Rosita. Bien, ¿cómo bien. está? Aquí solo pasando, mire. ¿Verdad? Sí. ¿Y don Aquileo? Bien, para verle. Y estoy por ahí, ¿qué? Ah, bien, también don Aquileo. No, pero ahí estás en la hamaca. Viene pasado. Ah, pues, vamos a aprovechar. Ahí le traigo un amigo. Ajá. Se llama Ernesto. Sí. Ernesto, bien, para verle. ¿Sí? Bien. Él es don Aquileo, Neto. ¿Y niña Rosita? ¿Qué más? Niña Rosita. ¿Qué tal, don Aquileo? ¿Cómo vamos con la milpa? Mire, está, ya. Está traficando. Ya estoy. Mira, aquí está el dedo. Más de la mitad. ¿De tapizca? ¿Qué es, Neto? Siento, ¿ya, ya está tapizcando? Sí. Ah. Porque aquí todo ya. Ya. Empezó a coger los mayos casi. ¿Sí? Todo aquí la gente. Con permiso. Vaya, pa, señor. Sí. Ah, pues entonces ya va un poquito avanzado. Sí. Yo le traigo un dinero hoy para que busque unos trabajadores y le ayuden a traer el maíz para la casa. Yo les traigo un dinero que se los manda un muchacho que está ahí en Estados Unidos. Me dijo que era el dinero es para que usted busque trabajadores y le ayuden a traer el maíz a la casa, pues. ¿Cómo lo trae? ¿En caballos o? En caballos, en bestia. Ah, sí. ¿Y va a salir bastante? Algo de puñadito. ¿Sí? Sí, poco más o menos. Vaya. Sí. Pues gracias a Dios. ¿Sí? Yo dije que se ha enfermado, dije yo. Ah, pues, empujones, por ahí vamos. ¿Vas, Neto? Sí. Al rato que toca andar a empujoncito, pa. Sí. Ahí está. No, Neto quería venir a conocerle. Bueno, el muchacho. Está bueno. Sí. Él vive en el Cantón Jardín. Pues sí, allí, en el jardín. Bueno, que niña Rosita me estaba diciendo la vez pasada que ella vivió en el jardín. Allá dice que se crió casi. ¿Ves qué cosas uno se da cuenta en la vida? Sí, así, así. No, no me imaginé que en la zona cercana niña Rosita vivió. Sí. ¿Eh? Y como ella
Murió el papá, entonces la mamá era de por aquí. Ajá. Él vino por ahí. ¿Sí? Ahí cerca que le dije. Ah, sí. Vaya a ver. Sí. Bueno. Gracias a Dios, hombre, que... Sí, don Aquileo. Sí. Que estamos otra vez por aquí. Sí, gracias a Dios que... Sí. Está lentadito algo. Ahí chévere. Andamos, don Aquileo. Está bueno, sí. Sí. La muchacha que vino aquí. Ah, la muchacha que vino aquí. Sí. Ah, ella ya está en Estados Unidos, ya se fue, niña. Ah, ya se niña fue. Elsie. La niña Elsie. Sí, me, ahí, sí. Está, ahí me habló el otro día y me dijo que se estaba recordando esa caminata que dio. Pero estaba, ella está contenta de haber venido a conocer aquí. Ah, pues sí. Y también los otros muchachos que le acompañaron. Vino aquí, que no estaba. Oh, don Aquileo, que usted no estaba ese día. Sí, yo no estaba haciendo el dago. Ajá, por eso. Sí, sí. Bueno, para las personas nuevas que nos están mirando sí, ahí. Sí. Ella es niña Rosita. Ajá. Y él es don Aquileo, ahí ya están en videos sí. Anteriormente. Ajá. ¿Cuánto crees que le dan? Hey Neto, tiene una cucha ahí, ¿ve? Ah, sí. Dije que lo necesita para... ¿Qué lo va a hacer? ¿Lo va a vender? ¿Podría ser gordito? ¿Ya está grande? La vez pasada estaba, que venimos estaba pequeña. Es una forma de que él lo utiliza para... Don Aquileo, ¿y todo el tiempo acostumbrado a tener cuches? Sí, una mancuerna, sí. Oye, ah. Una, para el desperdicio de la... Ajá. De la piel de mujer, todo está bien, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cuánto crees que le dan así como está? No más que le dan unos 40 dólares. ¿40 dólares? Sí. Barata, va. Sí. Porque ya está grandecita. Es como... No, no. ¿Ah? No ha parido. ¿Y crees que va a parir? Sí, no hay quien de llevar a cojudo, no tiene. Ah. Sí, es que no, no, entonces que un día esté gordita la vende, pues. Sí, la vende. ¿Y hace un par de pesos? Sí. ¿No hay mango, don Aquileo? No, hoy no fui allá, hombre. ¿Va que como que no se beba? No. No, si no hay, o sea... Dice que si para el año pasado se llenaron de mango. Todos esos tres. Pues sí, porque todo eso es manguera. Porque ya... Pero yo veo que ni flores han echado estos palos de mango. ¿Va que no? A ver qué pasará. No, que así van. Un año se queda y otro año pega. Ah, no todos los años no. Dan mango. No. Ah, vaya como es, ve. Este palo no es este palo todos los años. ¿Cuál? Este tamarindo. O el tamarindo, está lleno de tamarindo. Ni Rosito nos decía que nos tuviéramos a bajar, pero está fregado, está alto. Lo mejor buscar uno que me lo va. ¿Sí? Está lleno de tamarindo. Ajá, vamos a ver qué está haciendo Ni Rosita aquí. ¿Qué va a hacer, Ni Rosita? ¿Qué hace? ¿Va a aprender juego? Ni Rosita no siempre anda en acción. Vaya, nos fregamos, no hay mango, ve. No hay. ¿Ah? No hay mango. Grandecito. ¿Sí? Ese sí tiene. ¿Ah? Tiene. Pero están elevados. Están altísimos. Sí, tiene. No cualquiera se sube, ni a. Son de clase. ¿Sí? Yo bajaba mango antes, dije. ¿Ah? Yo bajaba mango. ¿Cómo? ¿Se subían los palos o qué? Con lumbre. ¿Ah? Con lumbre. ¿Ustedes subían los palos? Para criar los bichos. ¿En serio? ¿Cómo así? Ya ven, Neto. Sí. Que se aprende mucho de ellos, ¿va? Sí. A medio. ¿Ah? A medio con las patronas estas que vivió aquí, que los vendió hasta acá. ¿Pero los bajaba para ponerlos a madurar o qué? Sí, los comíamos. Sí, loco mío. Voy a prender el juego yo. ¿Va a prender, el juego, pues? Ojalá que se crea que ahí el cuche para que lo pueda vender y haga pisto. Bueno, ya va a tener don Aquileo el dinerito para que pueda ayudarse. Mire, don Aquileo, usted busca unos trabajadores, ¿no? Hubiéramos querido... No, el muchacho me ha dicho que me ayude. Vaya. Para que le ayude a traer el maíz. ¿150 dólares le traigo, don Aquileo? ¿Ah? Pues eso, si quiere cuéntelos a ver qué tal. Siente por ahí. Gracias a... Bueno, a la persona que envía esto, originario de la zona de San Gerardo. Sí, allá en una zona... Bueno, él es de una zona rural, de una comunidad rural de allá de San Gerardo. Está allá en Estados Unidos. Me dijo cuando hablamos con él que no era necesario mencionar su nombre, sí, pero que
él lo hacía, bueno, había nacido en él el deseo de ayudarle. Sí, sí. ¿Sí? 150 pesos aquí, ¿ve? ¿Estamos? ¿Lo contamos? No, siento, aquí viene. Aquí viene cabal. No, el pistol para contarlo, dije por allá. Así es. Bueno, miremos, pues. A ver qué tal. ¿Sí? Aquí tenemos 20, ¿ve? Ajá. 40, ¿ve? Vamos a poner esto que sostenga la cámara, pues. 40. 60. Ah, 80. 80. 100. 100. 20. 20. 40. 40. 50 pesos. 50 pesos. ¿Estamos listos? ¿Cómo se llama? Ah, él me dijo que no, en el video no mencioné el nombre, pero ya le vamos a contar a él cómo se llama el muchacho. Yo agradecerle, ¿verdad?, a las personas que, como el amigo que toma bien ayudar a don Aquileo. Don Aquileo es una persona muy trabajador. Tiene su milpa y esperamos en la próxima visita. Pase, pase. Yo espero que en la otra visita poderles mostrar parte de la cosecha que don Aquileo ha logrado. Sí. Y mientras tanto, pues lo dejamos ahí para que él se pueda ayudar. Gracias ahí al muchacho que ha ayudado en este día. Y no sé si le quiere mandar algún saludo. Vamos a ver, acerquémosle el aparatito para que sí, aquí le puede saludar o agradecer. Bueno, muchas gracias de que usted tenga su corazón de hacerme ayudita con, ¿cómo se llama usted? Jeremías. Jeremías Hernández. Hernández. Bueno, primero Dios, que Dios lo va a llevar con bien su vida, que tenga, hoy, como dijo, no tiene un buen nombre. Sí. Igual. Muchas gracias. Vaya, por allí lo va a estar mirando. Oye, ¿sí? Okay. Le vamos a dar algún saludo al muchacho que les ayuda. Sí, pues cómo no. Yo de mi parte, pues no lo conozco a él, pero le deseo muchas felicidades, que Dios le derrame muchas bendiciones, ¿verdad? Sí. Todos los días, hasta que él alargue su vida, sí. Y invente su trabajar, que le florezca su ganar por esa caridad que está haciendo con nosotros. Sí. Sí, solamente eso. Muchas gracias. Sí. Eso sí. Hay que echarle ganas a don Aquileo para que ese maíz esté luego por aquí. Primero Dios. ¿Verdad? Primero Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Sí, que lo va a borrear así. Y pegarlo aquí, miren, esta máquina. ¿Aquí cómo va a entrar una máquina? Pues que la máquina es chiquita. Porque aquí no puede entrar máquina. Uh-huh. Se destruye especie, pues ella. Y se hace el menú. Sí. ¿En esta máquina lo van a borrear? Muy chiquita. Ajá. No agarra más bastante. ¿No agarra mucho? Sí. Quiere más grande la maca. Sí, pero bueno, yo creo que el maíz sacado así, de esta manera, creo que queda mejor, ¿verdad? Sí, queda mejor, ¿no? ¿Ah? Aventado y todo. Queda como más limpio. Sí, limpio. Pero en las máquinas, deja que de grano maíz se va de todo. Sí, no, pero la máquina lo que tiene es que desperdiciar bastante. Y que es más rápido, esa es la única ventaja. No, porque algo bueno así. Ajá. Pero es mejor la máquina, que entra la máquina aquí, voy a regalar, pero aquí no entra. No entra. Sí. Esa. Pero con esos 150 se va a ayudar. Sí, está. Sí. Contento de llegar nuevamente, don Aquileo. De harinito al gusto. ¿Cómo dijo? No lo entendí. De harina le gusta. ¿De harina? Ah, sí. Una muchacha me lo regala. Ah, es de maíz, ¿verdad? Sí, de maíz, sí. Oh, sí. Sí, se ve bien rico. Sí. Parece horchata, ¿va? Sí, parece horchata. Sí. Vamos a ver, pues. ¿Cómo es que mi arrocito está preparando el fresco? Lo bueno es que ya arreglaron la luz, vea. ¿El vecino suyo? Oh, ¿el muchacho? Sí. Vive allí en una comunidad cercana. ¿Sabe dónde vive Neto? En el jardín. Allí vivimos nosotros. Ni a Rosita, que yo no, hasta que el día, la vez pasada que vine me di cuenta que usted nos contó que allá vivió en el jardín. Sí, tiempo, años, allí los criamos. Pero ya hace mucho. Y allí, mi papá le pongo la casa allí. Aquí, Juan. ¿Cómo ha llamado a su papá? Él. ¿Sí? Anastasio Orellana se llama. ¿Y su mamá? Sebastiana Guevara. Tomando gaseosa. Sí, ¿en qué zona del jardín vivió allí? ¿Por dónde? Allí por donde viven la niña Julia Pérez. Los Pérez. ¿En serio? Para allá de San Juan, así. ¿Dónde está la iglesia católica del jardín?
No, ahí en ese tiempo no había, ahí no veníamos, había veníamos ahí veníamos. ¿Hasta San Juan venía? Sí, San Juan. Pues sí, es que usted vivió en la zona alta, allá en el jardín. Ya hace años. Por eso me imagino. Pues nosotros vivimos cercano al jardín. Este muchacho Neto vive cerca del jardín, ahí en el jardín. No me diga. ¿Sí? Y el viejito me estaba diciendo, ¿sí? Llorando él. Ya no viene, don Jeremías. No le dije, es que él, déjelo descansar, le dije, es que él va a otros lugares. Sí, lejos, va a otros lugares. Es verdad. Sí. Pero bueno, aquí estamos, niña Rosita. Sí. Vamos a darle fresco a Neto, a ver qué tal, pues. Bueno, el fresco está bueno, Neto. Ya niña Rosita nos dio fresco. Es de maíz. Sí. Este fresco es bueno, dije que... Sí, hombre. Lleva claro. Nutrientes. ¿Le gusta el fresco, Neto? Claro. Sí, le gusta. ¿Clarín? Clarín. Pues sí. ¿Estás contento, Neto? Contentísimo. Ahí está. Gracias. Da, Neto. A serio, Neto. Neto. ¿Qué tal, Neto? No, pero no lo está metiendo solo. Le gusta el fresco. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Es riquísimo. Niña Rosita, ¿cómo no va a dejar ir sin darnos fresco? Esto le gusta, ¿sí? Le gusta compartir, ¿verdad? Sí, compartir. Sí. Hay que, las cosas así son, y hay cristianos que no comparten nada. ¿Verdad? No, eso no sirve. Ante Dios no sirve eso. ¿Verdad que no? No. Sí, va y viene fresquito suyo, ¿ve? ¿Eh? Ahí viene el don Aquileo, ¿ve? Ahí está, ya nos vamos a poner nuevo. A moler para hacer una tortillita. Entonces, ahí está. Está rico el fresco. Este puro maíz. Harina de maíz, jefa. De maíz. Sí. Ya.